Antonio, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? Igualmente, hermano, gracias. Aquí estamos, hermano, iniciando la tarea en la ciudad de Arequipa. Y bueno, pues esperamos que el público asista, hermano, que se interesen por el conocimiento, las vivencias, las experiencias que muchos hermanos van precisamente experimentando con las deslumbrantes naves plateadas, quienes se manifiestan de infinitas formas, porque ellos en realidad se mimetizan en nubes, se mimetizan en círculos, aparecen, desaparecen, porque ellos están en la dimensión invisible, de lo invisible se hacen visible y de lo visible vuelven a lo invisible y hacen una serie de geometrías que el ser humano hasta ahora no los comprende, porque ellos dominan otra ciencia. La ciencia que ellos dominan es la ciencia solar. Los hermanos mayores poseen el verbo solar. El verbo solar es el don o poder o capacidad mental de hacer las cosas más colosales en la unidad más microscópica de tiempo. Entonces, esto lo logran precisamente debido al avance, al progreso, a la evolución, que ellos mismos lo logran con su propio esfuerzo. Ellos no se detienen, están constantemente vigilando el universo y la presencia de ellos anuncia pues, grandes y trascendentales acontecimientos en nuestra morada terrenal. Ellos dan el aviso, lástima que los seres humanos tan ciegos, mudos y sordos, realmente tan olvidados de su lugar de origen, están olvidados de la ley del universo y bueno, pues tendrán que vivir experiencias muy dolorosas para que aprendan la lección. Entonces, los que sabemos esta ley, tenemos el deber moral ineludible de avisar, de comunicar, de informar, de explicar lo más elemental y mostrarles las evidencias que precisamente, hermanos, ya nadie puede discutir, nadie puede negar, nadie puede cuestionar, porque estas evidencias es un mensaje que viene de Dios para la humanidad. Y para enterarnos del mensaje, tenemos pues que leer, tenemos que estudiar, tenemos que investigar para sacar conclusiones. Solamente así vamos a salir de dudas y finalmente vamos a hacer los méritos respectivos. Así es, don Antonio. Dentro de la parte de todos los mensajes que le han dado, hay algo que me llamó la atención ahora que estuvimos en Lima, en su casa, sobre las grandes transformaciones que tendrá nuestro planeta. Platíquenos un poquito de eso. Bueno, los planetas están conformados de materia viviente. En la creación de Dios no hay muertos, porque Dios es creador de vivos. Pero el ser humano cuando ve algo inerte y eso está muerto, dice, no es así. Entonces la materia es viviente y la materia también evoluciona en su ley de materia, igual que el espíritu evoluciona en su ley de espíritu. Entonces el planeta va pasando por etapas de primitivo, va evolucionando hasta terminar en un planeta paraíso. Y juntamente con ello las criaturas que hacen sus respectivos méritos. Entonces los mundos paraíso también comenzaron como mundos primitivos, han ido pasando tiempos, espacios y han ido evolucionando y la materia también evoluciona. Entonces este traspaso dimensional que va a sufrir la Tierra precisamente va a ser controlado por la divinidad. Es el divino Cristo precisamente quien va a dirigir estos cambios con los mismos elementos de la naturaleza y viene pues un cambio. El cambio consiste en una depuración planetaria. Todo lo malo va a ser retirado de la Tierra y lo bueno queda, porque el fin del mundo no es la destrucción del planeta. El fin del mundo es el fin del sistema de vida basado en la ley del oro, propiamente fin del capitalismo. Y viene la filosofía de Dios, la igualdad. Viene el comunismo celestial con filosofía de niño, cuyo lema es todo es de todos y para todos, y nada es de nadie. Entonces, en realidad, tenemos que entender y comprender que el Divino Padre no destruye su obra, simplemente lo transforma, lo evoluciona, lo perfecciona. Entonces, la Tierra, dentro de poco, va a volver a ser paraíso, tal como fue al principio. Eso dice el Divino Padre en su divina revelación. Pero para que esto suceda, las criaturas humanas deben estar preparadas espiritualmente, moralmente, psicológicamente. Esa es la voluntad del Divino Creador. Y nosotros muchas veces nos desesperamos avisando, comunicando, informando, mostrando los divinos planos, haciendo una serie de actividades para que la gente despierte. Claro. En realidad estamos totalmente dormidos. Muy bien. Usted me hablaba también
acerca de un gran terremoto para Perú. Hablaba de ciudades que van a quedar bajo las aguas. Platíquenos un poco de eso. Sí, nosotros sabemos que el divino creador controla los elementos de la naturaleza. Ese gran terremoto está pendiente, gracias precisamente a los cambios de muchos hermanos que están haciendo con el conocimiento de la divina revelación. El divino Padre se conmueve y él da órdenes a los querubines de los sismos que todavía no actúen. Pero si el ser humano, acá hay dos cosas, si el ser humano persevera en el estudio, en el trabajo, en la acción positiva, el Divino Padre puede anular ese sismo. Pero si los seres humanos se tuercen, perseveran en la negatividad, hacen más mal que bien, no estudian la palabra de Dios, no cultivan la virtud de la luz, el Divino Padre se enoja y pone punto final. Lo otro que anunció incluso el hermano Nostradamus, el terremoto ya de Estados Unidos, eso también está pendiente y eso sí se va a cumplir, lo sé por revelación. Pero todo eso está controlado. En Estados Unidos también hay hermanos que saben la divina revelación. Es por ello que el Divino Padre detiene todavía esos acontecimientos finales, dando oportunidad a las criaturas para que hagan sus méritos respectivos. Eso es la tarea que tenemos que hacer nosotros los que nos enteramos de la divina revelación. Como lo dije al principio, una noticia trascendente no se puede callar. Una verdad que viene de Dios no se puede ocultar. Nuestro deber es avisar, comunicar, informar, explicar lo más elemental, mostrar las evidencias, los rollos telepáticos, que en la Biblia están anunciados como los rollos y el cordero. Eso es la materialización de Juan en la isla de Patmos. Es una materialización de la visión viviente de Juan. Entonces, en realidad, es cuestión de leer, estudiar, analizar y sacar conclusiones. Si miento, si yo miento, hermanos, denúncienme a las autoridades o cuélguenme de un poste, porque nadie tiene derecho de engañar a nadie. Nuestro deber moral e ineludible como cristianos que somos es avisar la verdad, difundir la verdad, compartir la verdad. En esa tarea estamos abocados acá en Perú. Y bueno, pues le agradezco la presencia de nuestro hermano Johanan Díaz, quien nos acompaña, y me da la impresión que uno esté leyendo, estudiando el divino conocimiento, y bueno, a su momento encontrará grandes verdades, grandes informaciones, en donde él mismo se dará cuenta que es una verdad increíble que precisamente viene de parte de Dios. La verdad de Dios es increíble, ¿por qué? Porque la verdad de Dios supera toda ciencia, toda fantasía y toda realidad. Entonces, en nosotros los seres humanos, lo que nos queda es comprobar, constatar, verificar. En esa tarea estamos buscando seres realmente inteligentes, conscientes y que sean pues espirituales, para que entiendan y comprendan el mensaje que viene de Dios. Perfecto, muy bien, pues don Antonio, muchas gracias y estamos ahí muy al pendiente para otras entrevistas. Gracias, hermano. Sí, estoy a sus órdenes, hermano. En realidad estaremos dialogando, pregúntenme lo que usted desea preguntar, lo que sé, lo que he aprendido, lo que he entendido, lo que he comprendido, lo manifestaré con todo gusto. Lo que no sé, no voy a hablar porque nadie habla de cosas que no saben. Estoy también a sus órdenes, hermano Johanan. Perfecto, muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias, muy amable.